Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla. Yo soy Alex y hoy os traemos una serie, bueno, más bien un anime que acaba de salir y se llama Blue Lock. Nos lo han recomendado mucho, así que vamos a ver si nos gusta. Para el próximo capítulo os pedimos 200 likes como en todos los capítulos que estamos subiendo. Ya, inicio. Venga. ¡Vamos, Oliver! Ah, perdón. Te iba a decir yo. Me fui. Oliver y Benji. ¡Tom! Ah, uy, el caño ese. Preparatoria y Shinan. Campeonato nacional de Tamashiga y Shinan versus, bueno, Matsukase. Ese se llama Isagi. Vamos, que es este el delantero. Este pro, es Oliver, ¿no? Benji. Es el mismo Perini. Isagi, Tom. Oh, casi. Yo no le pasaría, tiraría directamente. No. No, el compa la va a fallar. Te dije. ¡No! ¿Qué? ¡No! Cuando lo tienes a huevo, patea la portería. No dispares a otro. Oh, ¿quién es este? ¡Oh! ¡Hola! Pues perdón, Matsume. Oh, ok. Le van a meter gol a este. No. Bueno, empezamos un poco extraño. Bueno, yo escribí el anime. Ya sé todo lo que va a pasar. Es que no sé para qué. Güey, ¿qué pende? ¿Para qué le hizo pase? Porque quería hacer juego en equipo. Si es su culpa, ¿por qué le dicen que no? Que acepte. Mira, las fans. ¡Ya meté! Y luego para ir a la nacional, güey, qué feo. Le acaba de quitar el protagonista. Mira qué guapo. Y también dije, ay, qué guapo. Es la primera vez o de las pocas veces que veo que un personaje tiene un lunar. ¿Ah? Bonitito el entrenador. Güey, está muy bonita la animación, ¿eh? Sí. Los dibujitos y todo, me parecen súper bonitos. Bueno, vamos a ponernos a llorar, feliz. ¡Ay, no! ¡Le aposté 50 pesos! No. Y perdieron. ¿Quién es Noah? ¡Oh! ¡Qué bello! ¡Mira qué bonito! Está muy bonito. Este es un jugador profesional. Claro, mira, es un jugador profesional. Es como Messi. ¡Ay, Messi! Ajá. Se están rindiendo muy fácil. También se está ilusionando muy rápido. Sí, bueno, ya perdió las su sueño. Las cosas van poco a poco. Es que si ya lo tenía ahí. Claro. Mira. Bien creepy hablando solo. Uf, qué bonito. ¿No te parece súper bonito? Sí, me parece súper bonito. Mira qué bonita la animación. Mira.
No, los dibujos la verdad que se llevan un 10. Sí, en animación está muy bonito. Los dibujitos. Mira cuánto color. Oh, ¿por qué siempre bueno. sacan algún platito? Oh. ¿Y bien? Se ve que alguien lo vio en el partido, a lo mejor. Sí. Fútbol bien. ¿No es el de pelo blanco? Sí. ¡Ay, sí! Qué guapo, ¿eh? Me gusta mucho. Y encima es simpático. Así es. Deberían de verse como rivales, ¿no? En la pista, no, digo. Porque si los están llamando para formar un equipo o algo, van a ser compañeros. Eso sí. Aunque depende de la... Pero piensa que los dos juegan de delanteros. A eso. De la posible. Y... ¡What! Wow. ¡Cuánto personaje! Uy, no, eso chulo. ¡Qué guapo! Güey, qué bonitos los personajes estos. ¡Mira! El Messi de... ¡Oh! Todos son delanteros. Güey. Vale, elegir delanteros para un equipo importante, puede ser. De 18 años y menores de 18. Me gusta, me gusta la idea. Una idea súper original. Claro, ese es el premio. La idea está 100% original, ¿eh? Está muy bien. Pero me gustaría más que fuera de que hicieran un equipo, ¿eh? No tanto de que solo seleccionen a uno. Claro, le tienen que asegurar algo. Eso es cierto. Thank you.
me digas. Consiste en destacar jugando en equipo. Ah, yo me quedaría, está muy buena la idea. Yo vería mis posibilidades. Dios, qué miedo. Ese es el ídolo de él. ¿Pelé? Uh-huh. O sea, están metiendo... jugadores de verdad. Sí, eso te iba a decir. Nombres de verdad. Messi me sirve. Sí, tiene razón en cierta parte. No, está bien. ¿Tú qué harías? Yo sí me metería. Yo sí. Y si no ganas, pierdes todo. Tu equipo, todo. Eso sí. Es que eso es lo que debía haber hecho. Primerito, ¿eh? Ay, va también. No, que no. Claro, es que él fue el primero porque ¿qué tiene que perder él? Si pues ya sí. Perdieron la, el pase. Blue Lock. Uf, tienen hasta un... excelente, oh, ¿eh? Uf. No, que no se acabe aquí, ¿por qué? Sí, se acaba. No, muy poquito, aquí. No. Ah, no. Ah, Alessandra. Pensaba que sí. Quiero ver más. Ojalá que le toque con el del pelito blanco. Me cayó súper. Qué creepy. Qué extraño. Qué guapo. Ah, vale. Este es su grupo. Ah, sí está. Bien, le tocó con él. Qué bueno. ¿Cómo? ¿Qué habitación? Si no hay ni una cama. Van a dormir en el piso. Oh. ¡Ostras, qué guapo! ¡Haikyuu! ¡Haikyuu! ¡Más grande y fuerte! Haikyuu de mayor. Se parece mucho, sí, al niño de Haikyuu. ¡Qué vistas de los chicos! Están fuertotes los chicos. ¡Oh! ¡De Haikyuu también! Este también sale en Shingeki. En los supercampeones. Sale en todos los animes. Ah,
Uy, es el número 300. A mí me gustaría ser el 300 o el 0. No, los dos. ¿Cómo? Es el más bajo. Bueno, más bajo el 300. ¿Y quién es el número uno? ¡Eso es una trampa! Eso no lo habían dicho. Esto me recordó a Tomodachi y al, sí, a la serie esta de los juegos. A mí ya en el momento en que los metieron así en un edificio yo solos, ya me recordó algún tipo de juego de estos. Va a ser el primero que lo van a sacar. Monje. Sí, porque al fútbol ya. Qué guapo ese también. Están muy guapos todos. O sea, es como el deporte este que con la mano tiras la pelota a alguien y le tienes que dar, ¿no? Y lo vas eliminando. ¡Ah! Se va a levantar. ¡Ay, no! ¡Vale! ¡Qué bonito también ese! Sí. Ahora toma juego sucio. Ya está. A ver si se lo quita de encima. Aquí no hay reglas. Sí, ya sé que dijo nada de manos. Me refería al juego este que... Es que no me acuerdo cómo se llama. Que con la mano coges la pelota y se la tiras a alguien. ¿A quién crees que elimine? No sé, estoy muy metida en el anime. Perdón si no digo nada, es... Yo creo que a lo mejor elimina el del pelo blanco. Ah. ¡Hala! Ya lo mufaste al del pelo blanco. Es lo más retorcido que se me ha ocurrido. ¿Eh? ¡No va a volar! ¡Ostras! ¿Ahí tienes dos? ¡Ahí tienes dos! ¡No, aprovecha el momento! Se dobló una pierna, ¿no? No hay tiempo muerto. ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh, por Dios! ¡Un golpecito! Te va a dar despacito. Tienes que ser egoísta, te lo acaban de decir.
Shenga. Uf, qué bonita la animación del piecito. Pero no creo que le vaya a dar muy fuerte. A lo mejor sí. ¿Y bien? ¿Y bien? No sé. ¿Prota? ¿Lo van a eliminar a él? ¡Prota! ¿Pero qué dice? ¡Al de pelo rojo! ¡Ah, se la quitó! ¡No! ¿What? Juega muy sucio este, ¿eh? ¡Chilena! ¡No! ¡Párate, párate! ¡Ahí! ¡Le iba a dar el diplonco a Alessandra! No me lo creo, Alessandra, en serio. ¿Por qué, Ale? ¿Por qué te vas de la casa? ¡No! ¡Ale! Me voy. No puede ser. En serio. Pues es que ¿qué quieres? Espera, deja ver si hay... ¿Hay pos? Hay pos o algo. Luego vemos el ende. No puede ser. A ver, a tiempo, ver. Tiempo, aquí está. Va a ser todo un sueño. Ay, esperen, esperen. ¿Se ve? Sí, sí. No sabemos gran cosa de fútbol. Yoshi Sai. Quizás se cumpla, señora, quizá. Vamos, que el fútbol es lo suyo. Sí. Estás contándonos un poco lo que hice desde pequeñito. Bueno, pues si no vale para estudiar, por lo menos para el deporte. Dime, cuéntame, ¿qué ganas mufando el más guapo de la serie? Eres muy bárbara. Es que no lo veo yo normal, ¿lo ven ustedes normal? ¿Qué hacemos conmigo? Yo la sacaría. La saco de la habitación, ¿quieren? ¿Quieren que se vaya? ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho, me parece una idea muy original que no he visto en ningún otro anime. Aunque bueno, hay animes así que también tratan de otro tipo de juegos, de también eliminar al más fuerte y tal. Pero... no es lo que esperaba, yo pensaba que iban como a meterlos en un sitio para entrenarlos a todos y hacer un equipo y no. Resulta que es para elegir al mejor delantero. Yo también pensaba que iba a ser de equipo. A mí no sé, a lo mejor tal vez me hubiera gustado más que fuera de equipo. ¿O no? Es que así tiene más emoción. Así de claro, uno solo, tiene claro. Tiene que luchar por ser el mejor de 300. Ya, pero no sé, al final me daría penita que solo quedara uno y el guapo que ya lo mufaste, que seguramente ya no va a salir. El de Haikyuu o el de Bleach, lo que quieran. Y los otros, pues ya. A lo mejor eligen un delantero. ¿Cómo se dice? El delantero que sale al campo. El fichaje delantero y después uno que. El pues, de la banca. El de la banca, claro. Eligen a dos, no a uno solo. Pero pues, ¿por qué tenías que hacer eso? ¿Por qué tenías que mufar al muchacho más guapo de la serie? Lo dije antes de que pasara, perdón. Es que yo participé en.
Crisis, muy la historia de la serie. Si quieren que sigamos trayendo este anime, 200 likes. Así es.